bienvenidos. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firmaba hoy el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las elecciones generales para el próximo 20 de noviembre. Será mañana martes cuando el decreto se publicará en el Boletín Oficial del Estado y cuando empezarán a correr los plazos fijados en la ley para todo el proceso electoral que se desembocará el 20 de noviembre. El decreto incluirá la fecha de constitución de las nuevas Cortes, que según regula la Constitución, deberá estar comprendida en los 25 días posteriores la cita con las urnas, es decir, el último día para que se constituya el nuevo Congreso, y el Senado será el 15 de diciembre. Y una encuesta realizada por GESOPIO y publicada este lunes por el periódico señala que el Partido Popular podría obtener en las elecciones generales del próximo 20 de noviembre una mayoría absoluta superior a la obtenida por José María Aznar en el año 2000, mientras que el PSOE podría registrar sus peores resultados desde 1979. El sondeo consiste en 1000 entrevistas telefónicas realizadas entre el 19 y el 22 de este mes y augura que los populares alcanzarían el 46% de los votos, 6 puntos más que en 2008, y entre 185 y 189 congresistas frente a los 154 actuales. Esto supondría una mayoría absoluta muy holgada, habida en cuenta que esta se sitúa en los 176 escaños. Y 11 personas han perdido la vida en los 9 accidentes mortales de tráfico ocurridos en las carreteras españolas desde las 15 horas del viernes hasta las 24 horas de ayer domingo. La Dirección General de Tráfico ha indicado que de los 11 fallecidos, 4 han sido motoristas. De los 9 accidentes mortales, 6 han sido salidas de vía y 3 colisiones. La jornada de ayer domingo fue la más trágica del fin de semana, con 9 muertos en 7 accidentes en los que 3 personas resultaron heridas de gravedad y 3 de carácter leve. Conocemos ahora otras noticias de actualidad en titulares. La Unión Europea pretende destinar fondos estructurales a los bancos griegos para garantizar el crédito y estimular así el crecimiento económico del país heleno. Comisiones Obreras convoca hoy el jueves huelga en Renfe. Se opone al plan de viabilidad de Renfe que ha definido para ganar competitividad en el mercado. Y hoy se celebra el Día Europeo de las Lenguas, una jornada para llamar la atención sobre la importancia de los idiomas e incentivar el aprendizaje de lenguas a lo largo de la vida. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firmaba hoy el decreto de disolución de las Cortes y de la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 20 de noviembre. Será mañana martes cuando el decreto se publicará en el Boletín Oficial del Estado y cuando empezarán a correr los plazos fijados en la ley para que todo el proceso electoral se desemboque el 20 de noviembre. El decreto incluirá la fecha de constitución de las nuevas Cortes, que según regula la Constitución deberá estar comprendida en los 25 días posteriores a la cita con las urnas, es decir, el último día para que se constituya el nuevo Congreso y el Senado será el 15 de diciembre. Un total de 35.701.669 electores tendrán derecho a votar en las elecciones, casi 630.000 personas más que en los comicios de marzo de 2008, según los datos de la Oficina del Censo Electoral. El presidente Zapatero comparecía este mediodía para anunciar la disolución de las Cortes y la convocatoria de la próxima cita electoral del 20 de noviembre. Las elecciones, como estaba previsto, tendrán lugar el próximo 20 de noviembre. La campaña electoral comenzará el próximo 4 de noviembre y la sesión constitutiva de las cámaras tendrá lugar el día 13 de diciembre. Hemos formalizado, pues, la decisión que anuncié en mi comparecencia ante los medios del pasado 29 de julio. En aquella ocasión expliqué los motivos que me habían llevado a tomarla. Consideré conveniente, ante todo, que la fecha de las elecciones permitiese que el nuevo gobierno, salido de las urnas, se hiciese cargo de todo el nuevo ejercicio económico. Así podrá hacerse.
También el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se ha referido a este asunto y ha hecho una llamada al esfuerzo común. Igual que las empresas y las familias se han apretado el cinturón, las administraciones públicas también se van a tener que apretar el cinturón. ¿Qué vamos a hacer? En los 100 primeros días aprobaremos la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, porque las administraciones públicas tienen que ser responsables y con ellas los cargos que gestionan los recursos públicos. Y desde luego no se pueden dejar facturas en los cajones sin que nadie responda por ello. Reforzaremos los controles previos y endureceremos las responsabilidades exigibles para garantizar que los gestores no asumirán compromiso de gastos sin respaldo presupuestario. Eso hay que hacerlo. Sin respaldo presupuestario no se puede gastar. Y la disolución de las Cortes se comunica oficialmente el mismo día en el que conocemos una encuesta realizada por GESOP y publicada este lunes por el periódico. La encuesta señala que el Partido Popular podría obtener en las elecciones generales del próximo 20 de noviembre una mayoría absoluta superior a la obtenida por José María Aznar en el año 2000, mientras que el PSOE podría registrar sus peores resultados desde 1979. El sondeo consiste en 1000 entrevistas telefónicas realizadas entre el 19 y el 22 de este mes. Augura que los populares alcanzarían el 46% de los votos, 6 puntos más que en 2008, y entre 185 y 189 congresistas frente a los 154 actuales. Esto supondría una mayoría absoluta muy holgada, habido cuenta que esta se sitúa en los 176 escaños. En cambio, el PSOE podría sufrir una debacle electoral sin precedentes en las últimas décadas, quedándose con un 31% de los votos, 12 puntos menos que en 2008, y entre 121 y 125 congresistas, ahora tiene solo 169. 902-101-131. Y el Partido Popular quiere que se investigue en el Parlamento andaluz lo que han denominado como caso Viera. Así lo ha expresado en rueda de prensa el secretario general de Andalucía, Antonio Sanz, quien ha aportado datos y pruebas sobre la concesión por parte de la Junta de ayudas a empresas y ayuntamientos de poblaciones del norte de Sevilla. Ayudas que iban con cargo al llamado Fondo de Reptiles. Sanz ha indicado que cada una de estas ayudas suponen una noticia y un escándalo político. El Partido Popular anuncia que solicitará la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre la que ha denominado como trama Viera. El secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, ha aportado datos y pruebas en rueda de prensa acerca de la concesión por parte de la Junta de 42 ayudas a empresas por un importe de 35,2 millones de euros y otras 19 ayudas a 13 ayuntamientos de la Sierra Norte de Sevilla por valor de 3,1 millones que estarían avaladas por José Antonio Viera, cuando era consejero de Empleo y presidente del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía, con cargo al Fondo de Reptiles y sin ningún tipo de publicidad. Sanz ha indicado que cada una de estas ayudas suponen una noticia y un escándalo político, y ha dicho que muchas de ellas no solo han sido concedidas un mes y medio antes de un proceso electoral, sino que no son ayudas sociales ni tenían ningún tipo de control a posteriori. El Partido Popular va a pedir que se investigue la trama Viera en el Parlamento. Yo hoy aporto estas 42 ayudas a empresas y aporto estos 13 ayuntamientos en diferentes ayudas, que queremos que cada una de estas ayudas sean investigadas, porque cada una de estas ayudas es una noticia y es un escándalo político. Ya les anuncio que cada una de estas empresas y cada una de estas ayudas serán sometidas al análisis público y les trasladaremos evidentemente la información, aparte de pedir que se investigue. El número 2 del Partido Popular en Andalucía ha destacado que con estas ayudas se pagaban las deudas de compañeros mártires del PSOE y ha insistido en la existencia de ayudas que no eran sociales y que no cumplían los objetivos para los que se crearon. Sanz ha considerado que el hasta ahora secretario general del PSOE de Sevilla no puede seguir ni un segundo más como dirigente político y ha afirmado que Viera está inhabilitado política y éticamente. Lo que ahora denunciamos de la trama Viera es que ayudas eran ayudas falsas, porque ni eran ayudas sociales, ni cumplían el objetivo para el que se creó, y además
Alguien se llevó el dinero porque no iba destinado a los proyectos a los que se habían comprometido. O se dedicaban a pagar facturitas de deuda de compañeros mártires, familiares y amigos. Que es muy grave que se diga que no se ha firmado, y sí se ha firmado. Que no ha autorizado, y sí haya autorizado. Por lo tanto, desde luego el señor Viera, el tiende del Partido Popular, es un político inhabilitado. El señor Viera está inhabilitado política y éticamente para participar en una lista electoral del PSOE. Con respecto a que Viera haya asegurado que todas las ayudas que se concedieron cuando era consejero estaban avaladas jurídicamente, Sanz ha asegurado que esta excusa no se sostiene en pie, si bien ha instado al exconsejero a que demuestre cuáles son los informes jurídicos que en su opinión no existen. La Unión Europea pretende destinar fondos estructurales a los bancos griegos para garantizar el crédito y estimular así el crecimiento económico del país heleno. Así lo ha revelado el director del equipo especial de la Comisión Europea para Grecia, Horst Breinbach, en una entrevista publicada en la edición de este lunes del diario alemán Die Welt. Breinbach ha explicado que esta medida pretende subsanar la falta de acceso a la financiación de la economía real, lo que considera que es uno de los principales problemas de Atenas. El sector bancario es muy sólido, pero ha sufrido mucho en la crisis de la deuda soberana. Ahora no está en condiciones de financiar ni apoyar el crecimiento que tanto necesita el país, ha indicado el funcionario europeo. La semana pasada, Breinbach recordó que de los 20.000 millones de euros de los fondos estructurales disponibles para el país heleno, su gobierno solo ha utilizado el 30%, por lo que el resto podría destinarse al desarrollo de infraestructuras, energías renovables, agricultura y turismo. Pues la tensión en Grecia no decrece. Un grupo de estudiantes griegos ocupó ayer los estudios de la cadena estatal NET en protesta por los recortes en las universidades. Los directivos de la cadena no permitieron que los jóvenes emitieran su mensaje. La ocupación del plató duró unos minutos y terminó sin mayores consecuencias. Pero es otro ejemplo de la desesperación que sienten muchos griegos ante la situación económica y los draconianos planes de ahorro para el gobierno de Papandreou, que está obligado a aplicar y obtener ayuda externa para que evite la bancarrota del país. Un grupo de estudiantes griegos ocupó ayer los estudios de la cadena estatal NET en protesta por los recortes en las universidades. Los directivos de la cadena no permitieron que los jóvenes emitieran su mensaje. La ocupación del plató duró unos minutos y terminó sin mayores incidentes. Pero es otro ejemplo de la desesperación que sienten muchos griegos ante la situación económica y los draconianos planes de ahorro que el gobierno de Papandreou está obligado a aplicar para obtener la ayuda externa que evite la bancarrota del país. En la Plaza Sintagma, frente al Parlamento, la policía disolvió con gases lacrimógenos una manifestación de 2.000 personas que protestaban contra las impopulares medidas de austeridad. No hubo que lamentar heridos. Por otro lado, los gobiernos europeos estudian un amplio plan de rescate de la eurozona. La crisis de la deuda de la eurozona desplomó los mercados europeos la última semana, a la espera de la última reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ahora estudian un plan ambicioso de rescate que podría llegar a los 2 billones de euros. Europa podría preparar un plan de rescate para la eurozona más amplio y ambicioso. La noticia la publica la BBC y, según esta, los gobiernos podrían multiplicar por 4 el actual fondo de ayuda de la Unión hasta los 2 billones de euros. El comisario de Asuntos Monetarios, Olli Rehn, ha reconocido en una entrevista a un diario alemán que se está reflexionando sobre la posibilidad de fortalecer el fondo. El plan, según la cadena británica, supondría que el Fondo de Estabilidad Financiera y el Banco Central Europeo realizaran préstamos. El mayor riesgo lo asumiría el fondo. Otra parte del plan de rescate es la posibilidad de que los inversores privados con deuda griega acepten una quita del 50% de lo que se les adeuda. Los gobiernos estarían estudiando también la forma de fortalecer a los bancos con poco capital. Los ejecutivos europeos estarían preparando este proyecto para dentro de 5 o 6 semanas. La noticia ha tenido su respuesta inmediata en las bolsas con subidas en los principales mercados europeos.
Y cambiamos de asunto. Ciudadanos convocados en 41 ciudades españolas por la plataforma de afectados por las hipotecas y apoyados, entre otros, por el movimiento 15M y Democracia Real Ya, han pedido la paralización de los desahucios y que la vivienda deje de ser un negocio para pasar a ser un servicio público. La mayoría de estas manifestaciones se han convocado a las 18 horas y en ellas cientos de ciudadanos han solicitado que se cumpla el derecho a la vivienda digna, tal y como recoge la Constitución. En Madrid, en una marcha que ha arrancado en las puertas del Banco de España, en la Plaza de Cibeles, y a la que han acudido cerca de 500 personas, los manifestantes han portado una pancarta en la cabecera en la que se podía leer "No más familias en la calle". Comisiones Obreras ha convocado paros parciales en Renfe hoy día 26 y jueves 29 de septiembre en contra del criterio de la mayoría del Comité General de Empresa. El sindicato se opone al plan de viabilidad que Renfe ha definido para ganar competitividad y eficiencia en el mercado liberalizado del transporte ferroviario de mercancías. Hoy los paros han sido entre las 7 y las 9 horas y las 20 y las 22. El 26 de septiembre será entre las 11 y las 15 y las 18 y las 22 horas. El 75% de los trenes de cercanías circulaban en los tramos de hora punta afectados. El 65% de los servicios de media distancia para conexiones interurbanas circularán durante las franjas horarias afectadas por la huelga, mientras que los servicios esenciales para los trenes de alta velocidad, larga distancia, durante esos tramos se han fijado en un 73%. Los viajeros pueden consultar con detalle la programación de servicios mínimos de Renfe garantizados durante esas horas en el archivo de PDF que se adjunta en la web a través del teléfono de información o Twitter y Facebook. Los viajeros con billetes adquiridos con antelación para los servicios afectados pueden solicitar su cambio o reembolso sin coste adicional. Y la cara más negra del fin de semana lo deja el triste desenlace en las carreteras españolas. 11 personas han perdido la vida en los 9 accidentes mortales de tráfico ocurridos desde las 15 horas del viernes hasta las 24 horas de ayer domingo. En estos siniestros, 3 personas han sufrido heridas graves y otras 3 leves. La Dirección General de Tráfico ha indicado que de los 11 fallecidos, 4 han sido motoristas. De los 9 accidentes mortales, 6 han sido salidas de vía y 3 colisiones. La jornada de ayer domingo fue la más trágica del fin de semana, con 9 muertos en 7 accidentes, en los que 3 personas resultaron heridas de gravedad y otras 3 de carácter leve. Uno de los accidentes más graves se produjo ayer domingo en la A5 a su paso por Casar de Escalona, Toledo, cuando 2 jóvenes de 19 y 18 años perdieron la vida y otro de 19 años resultó herido grave al salirse de la vía el vehículo en el que viajaban. Otro de los siniestros graves también tuvo lugar ayer en La Coruña, donde 2 jóvenes de 20 y 21 años se salieron de la vía con su automóvil y se despeñaron. Y cambiamos de asunto. Hierro se prepara para una posible erupción volcánica. El hecho no sucedía en la isla Canaria desde el año 1793, aunque los expertos dicen que las probabilidades de erupción volcánica en la isla son bajas y no hay peligro para la población. En todo caso, si se diera esa situación, hay un plan de emergencia previsto donde AENA y la autoridad portuaria están avisados ya y afectaría a los aeropuertos y al tráfico marítimo. Alerta volcánica en la isla del Hierro. Las autoridades canarias han elevado hasta el nivel amarillo las medidas de seguridad ante la posibilidad de que se produzca una erupción. Desde el pasado 19 de julio, el Hierro ha experimentado cerca de 8.000 pequeños temblores de tierra. Solo a lo largo de este fin de semana se han percibido medio centenar con epicentro en la zona costera del Julán, a unos 15 kilómetros de profundidad. Allí, al parecer, se concentra una bolsa de magma activo que podría llegar a estallar en algún momento. Los responsables del Cabildo del Hierro han afirmado que de momento tan solo existe un 15% de posibilidades de una erupción volcánica. Aún así, ya han comenzado a alertar de los riesgos a los 10.000 habitantes de la isla, que permanecen repartidos por los municipios de El Pinar, Frontera y Valverde. El Hierro no registra un episodio eruptivo desde 1793, cuando se formó el volcán de Lomo Negro en el noroeste del Golfo.
Y hoy se celebraba el Día Europeo de las Lenguas, una jornada para llamar la atención sobre la importancia de los idiomas. En el viejo continente se hablan más de 200 idiomas. Se trata de cuidar este valioso patrimonio lingüístico que abarca no solo las lenguas oficiales, sino también las locales, las minoritarias, las de los inmigrantes y los lenguajes de signos. Se celebra hoy el Día Europeo de las Lenguas, una jornada para llamar la atención sobre la importancia de los idiomas, promover la diversidad lingüística y cultural, incentivar el aprendizaje de lenguas a lo largo de la vida y aumentar el plurilingüismo son objetivos de este día que se festeja cada 26 de septiembre desde hace 10 años por iniciativa del Consejo de Europa y la Comisión Europea. En el viejo continente se hablan más de 200 idiomas. Se trata de cuidar este valioso patrimonio lingüístico que abarca no solo las lenguas oficiales, sino también las locales, las minoritarias, las de los inmigrantes y los lenguajes de signos. Hablar idiomas se ha convertido en una necesidad y un derecho para todos en una Europa cada vez más multilingüe. Favorece no solo la comunicación, la integración y la comprensión de otras culturas, sino que facilita una mayor movilidad y mejores oportunidades laborales. Y miramos ahora hacia Córdoba, que ha cerrado hoy la edición más profesional de la Feria del Caballo de Córdoba, Cavacor 2011. Un evento que se ha desarrollado con tres pases en los que han participado la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y Córdoba Ecuestre ante más de 2.000 espectadores. La Feria del Caballo de Córdoba, Cavacor 2011, ha cerrado sus puertas este domingo en las caballerizas reales de la ciudad andaluza. Según los organizadores, la edición de este año ha roto todas las previsiones de público y profesionales, algo a lo que sin duda dicen que ha contribuido el cambio de fechas. Mayo era hasta ahora el mes escogido para la feria, un periodo de gran afluencia turística a la ciudad, pero que no terminaba de convencer a ganaderos y comerciantes. La Feria del Caballo de Córdoba está organizada por Córdoba Ecuestre y la Asociación de Criadores de Caballos Andaluces. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad. Dentro de la amplia programación de este año, la feria ha contado con actuaciones musicales, exhibiciones artesanales en directo o espectáculos ecuestres como el protagonizado por la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera. Un cáncer de huesos ha terminado con la vida de la ecologista keniana Wangari Maathari. A los 71 años de edad, Maathari fue la primera mujer en obtener un doctorado en toda África Central y Oriental. Llevaba varios años luchando contra su enfermedad, aunque finalmente no ha podido hacerse nada por su vida. La keniana fue reconocida en 2004 con el Premio Nobel de la Paz. Un cáncer de huesos ha cegado la vida de la ecologista keniana Wangari Maathari, premio Nobel de la Paz en 2004. Tenía 71 años y llevaba varios luchando contra la enfermedad que la había obligado a ingresar en un hospital de Nairobi. De su largo historial de lucha por los derechos de las mujeres, el desarrollo comunitario y la protección del medio ambiente, destaca la fundación del Movimiento Cinturón Verde de Kenia, un proyecto que nació en 1977 y con el que logró que se plantaran millones de árboles en su país. Bióloga de formación, Maathari fue una pionera en muchos ámbitos. Fue la primera mujer en obtener un doctorado en toda África Central y Oriental y llegó a presentarse a las presidenciales del 97, aunque retiró su candidatura en el último minuto. Y se abren de nuevo heridas provocadas ahora hace 15 años. Ocurría el 28 de junio de 1996, se acababa con la vida de 1.270 personas de la cárcel de Abu Salim. Después de torturarlos y asesinarlos, ocultaban las pruebas, silenciando la muerte de todos ellos, hasta el día de hoy en el que las autoridades han localizado una fosa común con los cuerpos. Son los restos de la que posiblemente sea la mayor matanza de Gaddafi. En Trípoli era un secreto a voces que algo horrible ocurrió el 28 de junio de 1996, pero no había pruebas. Ahora los cadáveres hablan en la cárcel de Abu Salim. En un terreno cercano a la prisión, las nuevas autoridades aseguran haber localizado la fosa común con los restos de los 1.270 presos que fueron asesinados allí tras haberse amotinado. Durante la toma de Trípoli por las fuerzas rebeldes, el pasado 23 de agosto, los milicianos sublevados ya habían encontrado una sala repleta de cadáveres calcinados, víctimas de una ejecución sumaria.
Mientras en Sirte, ciudad natal del dirigente libio y uno de los pocos bastiones que le quedan en el país, las divisiones de la nueva Libia han tenido que improvisar una retirada táctica ante la resistencia de los gadafistas. El puesto más avanzado se sitúa en la puerta este de la ciudad. Y en el plano político, las disensiones en el Consejo Nacional Transitorio han retrasado de nuevo la creación de un gobierno de unidad nacional. Según el Ejecutivo Provisional, el gabinete será anunciado definitivamente esta semana. Y nos vamos ahora hasta Nueva York, donde el día se ha presentado largo y complicado. Comienza el proceso de petición palestina para convertirse en miembro de pleno derecho en la ONU. Mientras se estudia la cuestión, el primer ministro israelí insta al presidente de la ANP a negociar. Comienza hoy en Nueva York un proceso que promete ser largo, la petición palestina para convertirse en miembro de pleno derecho de la ONU. Los miembros del Consejo de Seguridad estudian a partir de hoy la cuestión, mientras el primer ministro israelí insta al presidente de la ANP a negociar. ¿Por qué estamos diciendo que hay que hablar? ¿Por qué estamos negociando sobre las negociaciones? Es muy simple. Si queréis la paz, poned todas las condiciones previas a un lado. La condición que pone Benjamín Netanyahu es que los palestinos se sienten a dialogar sin condiciones preestablecidas. Pero Mahmoud Abbas, que ha salido fortalecido políticamente tras su órdago a Israel y Estados Unidos, por ahora no recoge el testigo. Pide cambios en los acuerdos de Oslo y el final inmediato de la colonización. Y conocemos ahora el tiempo para las próximas horas. La borrasca situada en el norte de la península traerá nubosidad generalizada en la cordillera Cantábrica y Galicia, sobre todo con precipitaciones dispersas y localmente tormentosas en algunos puntos de montaña. Cielos algo más despejados cuanto más al sur. Temperaturas en descenso las máximas y sin cambio las mínimas. En Andalucía cielos nubosos, sobre todo en la vertiente mediterránea, algo más despejados en el norte y oeste de la comunidad. Temperaturas en descenso. Les hablamos ahora de cine, la nueva adaptación cinematográfica de la exitosa novela sueca Los hombres que no amaban a las mujeres. Llegará a España el 13 de enero en una producción estadounidense dirigida por David Fincher, que conocemos por su magnífico trabajo en Seven, y con un reparto encabezado por Daniel Craig de Casino Royale y con Rooney Mara de La Red Social. Ya se puede ver el tráiler en castellano de la versión estadounidense de Los hombres que no amaban a las mujeres de David Fincher. Investigará a ladrones, avaros, trabucones, la colección más detestable de personas que pueda llegar a conocer, mi familia. La nueva adaptación cinematográfica de la primera novela de la trilogía Millennium del sueco Stieg Larsson llegará a España el 13 de enero con un reparto encabezado por Daniel Craig y Rooney Mara. Leer tus notas. Están codificadas. Venga. Violación, tortura, un incendio, animales, religión, ¿me he dejado algo? Los nombres. Puede que tenga algo. Esta primera entrega de la exitosa novela sueca llega 2 años después de la versión danesa y con mayor presupuesto. En este thriller de misterio, un escritor y periodista junto a una típica hacker tratan de cazar a un asesino en serie y localizar a una mujer desaparecida. En el reparto también figuran otras estrellas de la mica del cine como Christopher Plummer o Robin Wright. Aquí las noticias, volvemos mañana para ofrecerles toda la información. Buenas noches.